¿Qué estás haciendo, Dani? Desarmando. ¿Por qué? Si mi cumpleaños hoy día. Ay, lo siento. Pero ya te va a ir, po. Oh, ¿qué tiene que ver eso? Ya, desarma nomás, no importa. No, no importa, no importa, no importa. Hey, guys. Hey, guys, sábado, 1 de junio, empezamos junio. Ha pasado muy rápido el año, pero ya estamos aquí en el Jimny con la carito, porque este fin de semana lo vamos a pasar en Valparaíso, porque mañana estoy de cumpleaños. Este es el vlog 371, y amigo, ¿qué hace ahí andando en bicicleta en la carretera? Así es, me fui a Valparaíso a celebrar mi cumpleaños junto a mi familia y la Caro, que le encanta los atardeceres de Valparaíso. Y estando allá nos fuimos a conocer un café que se llama Amor Porteño, que estaba muy, muy bueno. Y debo decir que no había comido una torta de tres leches tan, pero tan rica como la que comí en ese café. Pero por lo demás, estuve con mi familia, hicieron regalitos y nunca había escuchado tanto el cumpleaños feliz. Me lo cantó mi familia, me lo cantaron mi suegra con mis cuñadas y me lo cantaron dos veces los chicos de la Vega. Fue bastante especial. Pero me pasó algo muy particular. Hace 10 años atrás utilicé una herramienta que se llama Future Me. Es una herramienta que te permite enviarte un mail hacia el futuro para que tú del futuro lo leas. Las cosas que escribí en el 2009 eran bastante optimistas, pero también daban cuenta de quién era yo en ese tiempo. Cosas que deseaba que el yo de ahora estuviese haciendo. Me hizo pensar mucho. Me hizo pensar en el capítulo del blog que hice el año pasado cuando volví a hacer blogs, que no tiene que ver con las cosas que el yo del presente quiere que el yo del futuro esté haciendo, sino que se trata de las cosas que el yo del hoy va a hacer para que el del futuro esté bien. Este cumpleaños fue bastante especial. Siempre he tenido un problema con los cumpleaños, siempre he tenido como un tema con cumplir años. Pero este año ha sido distinto. Me he sentido muy cómodo cumpliendo años. En verdad, tengo ganas de celebrarlo aún. No tengo problema con la edad. Estoy muy, pero muy cómodo de cumplir 37 años. No me cuesta decirlo, no me cuesta pensar que tengo 37. Llega un punto en que me lo estoy disfrutando. Quiero agradecer a todos los que me mandaron saludos, a todos los que me saludaron y a todos los que me hicieron sentir especial en esta nueva vuelta al sol de un sauce con 37 años. Había olvidado completamente que me había mandado ese mail, pero fue bacán recibirlo y ver todo lo que he cambiado en 10 años, las cosas que esperaba y las cosas con las cuales hoy día estoy más cómodo. Este fue el vlog 371, un vlog de sauce, un vlog cumpleañero, y nos estamos viendo el sábado. Muchas gracias. Felices 30 y tantos. Vamos, ¿qué está, weá, loco? Ya. ¿Quién es Samsung? Es un placer tenerte en el equipo. Lamentablemente cumpliste otro año. Pero bueno, así es la weá. Gracias, igual.